Bueno, todas esas preguntas vamos a tratar de responderlas a continuación en el segmento. Para eso me acompaña por una parte Ivonne Pérez Suárez, ella es del Departamento de Agricultura y Protección del Consumidor. Gracias por estar con nosotros. Y también las buenas noches a Alberto Schaffernorth, él es director de la Fundación Aldea Digital. ¿Dije bien el apellido? ¿Qué tal? Sí. Bueno, a ver, Alberto, ¿cómo es el proceso? Allá había varias preguntas, es específicamente en gasolineras. ¿Cómo se duplica la tarjeta? Bueno, en el caso del delincuente que se capturó esta vez, uh-huh. es un delincuente que trabajaba haciendo tampering, digamos, violando las máquinas dispensadoras de gasolina, pero también se ve mucho en cajeros automáticos. Yeah. Estos son dispositivos que se plantan de forma muy, muy sofisticada y muy cuidadosa, entre comillas, por este tipo de delincuentes que además son muy avezados y muy conocedores de temas relacionados con electrónica. ¿Y esos dispositivos cómo se consiguen? ¿Se hacen? ¿Se compran? ¿Cómo es eso? Se consiguen en el mercado negro. Hay toda, digamos, una gama de fuentes para conseguirlas. Y también son fabricados de forma, entre comillas, casera, bien. Aunque se necesita bastante conocimiento desde el punto de vista electrónico. Y cuando ese dispositivo del que me está hablando se pone ahí donde se va a echar gasolina, primero, ¿no se puede ver con facilidad? No, porque el dispositivo, primero, el delincuente viola la seguridad del dispensador de gasolina, abre la puerta y dentro del lector de la tarjeta coloca un dispositivo que además puede funcionar de dos maneras. Una de ellas es trabajando con un mecanismo de Bluetooth que transmite la información de forma inalámbrica a un smartphone que tiene el delincuente en la mano. O la otra forma es que va almacenando todos los números con su información y en un momento determinado el delincuente va y recoge físicamente la información que se ha ido acumulando de todas las tarjetas. Uh-huh. Con eso, esa información va y genera nuevas tarjetas de crédito falsas que inclusive son impresas con la calidad idéntica a la de... ¿Se hace con tarjetas usadas? ¿Son todas tarjetas nuevas y se utiliza la cinta magnética? Bueno, hoy en día con las capacidades de impresión de alta calidad en muchos sitios disponibles, se pueden clonear tarjetas de manera que parezcan idénticas a las... A ver, cuénteme, Ivonne, hemos hablado de todo esto, ¿cómo se hace el delito? ¿Cómo podemos evitar ser víctimas de ese delito? El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor del Estado de la Florida, nosotros, una división de ese departamento, investiga las gasolineras de todo el estado. Entonces, tenemos en este momento 140 bombas de gasolinas que hemos descubierto con este problema a través de todo el estado de la Florida. Usualmente hay una 8,000. Serie de investigadores o de agentes que van a las gasolineras al azar. Todas las gasolineras, las 8,000 gasolineras del estado de la Florida, las cubre el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor. Lo que estamos haciendo es dándoles unos consejos a todos los consumidores. Primero que nada, cuando vayan a la gasolinera, que traten de pagar en efectivo. Si no pueden pagar en efectivo, que por favor lo hagan con tarjeta de crédito y lo hagan adentro, no en la bomba de la gasolina. Mm. Después, traten de usar lo menos posible la tarjeta de débito. Si van a usar en la bomba de la gasolina la tarjeta de débito, pásenla como si fuera de crédito, porque entonces también obtienen el número de PIN. Traten de echar la gasolina lo más cerca posible de donde es lo que es la tienda, ¿no? No tan lejos, la gasolina, en la bomba de gasolina que esté más lejos. O sea, que sea visible, la bomba que sea visible porque, donde está el cajero. Exacto, porque muchas veces... Es más difícil de ser violado. Exacto. Y entonces, muchas veces, una de las maneras que los ponen es, vienen con unos camiones, bloquean lo que sea el video, para que no puede las cámaras de seguridad, para que no haya... ¿Han encontrado con mucha frecuencia llegar a una de estas gasolineras y encontrarse ese dispositivo y parar el crimen correcto, que se estaba correcto. Cometiendo? El comisionado Putnam, que es el comisionado de Agricultura y Servicios uh-huh. al Consumidor, está trabajando con las asociaciones a nivel estatal que incorporan a todos los dueños de las gasolinas, las ventas de petróleo, todo esto, para tratar de proteger al consumidor. Y una de las maneras que se está haciendo es, se está sellando lo que es la bomba de la gasolina, que es el dispositivo claro. donde ellos pueden entrar y todo esto. Si una persona, estoy echando gasolina, veo que no tiene el sello, o el sello ya lo han tratado de abrir, uh-huh. entonces por favor que se lo dejen saber al gerente, o si no, nos llaman a nosotros, que tenemos una línea en español, que es el 1-800-FL-AYUDA.
1-800-FL-AYUDA. Ahí tienen la información. Gracias, Iván, por haber estado con nosotros. Alberto, un placer tenerlo aquí. Ahora vamos rápidamente. Avance de TNT.